Evangelio de hoy, martes 16 de abril. Muy buenos días. El evangelio que escuchamos hoy, bueno, ayer escuchábamos una pregunta que le hacían al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer? Y el Señor le decía, la obra que quiere Dios es que creáis en el que le ha enviado. Hoy es una pregunta al Señor. Bueno, ¿y qué obras haces tú para que creamos en ti? ¿Para que creamos que eres el Hijo de Dios? Y el Señor les habla de ese pan de vida, de ese pan que les da. Entonces ellos echan la vista atrás y dicen, mira, Moisés es el que dio el pan a nuestros padres cuando salían de Egipto hasta la tierra prometida. Dice, no fue Moisés, fue mi padre. Y ahora soy yo. Vuelve a ser mi padre el que os envía este pan vivo. Porque yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Para que todo el que lo coma tenga vida eterna. Y así, comiéndome a mí, nunca más tendréis esa hambre y esa sed. Esa sed de eternidad, esa sed y esa hambre de felicidad. Pues hoy, ojalá, en la Eucaristía, en nuestra oración, le podamos decir al Señor que sea siempre el pan del cual nosotros nos podamos alimentar para encontrar la verdadera vida. Buen día en el Señor.